Bienvenidos al canal de Ese Mundillo Retro y estamos hoy aquí en un nuevo vídeo. Y bueno, señores, pues ya me tenéis por aquí de nuevo en marcha con mis cacharros, ahí tenéis uno. Y nada, y vengo para hacer este pequeño vídeo en el que os muestro una placa que estoy testeando y que pues posiblemente en los próximos días traiga alguna más, porque ando testeando aquí unas placas paradas que tenía y pues dándoles un poco de caña, ¿no? Y también os aviso de que ya voy a empezar a tener más vídeos, porque pues antes y tal, y pues ya quiero empezar a subir más vídeos de continuo como lo hacía antes, que es lo que realmente tengo ganas, pero que no he podido hacer. Así que señores, os muestro lo que tengo por aquí hoy. Ya os dejo que me dejéis de ver el careto. os muestro por aquí lo que tengo. Vamos a ver, estos ordenadores no los tengo montados en caja porque no tengo más, es decir, tengo todo montado y ya no me cabe más. Y además que aún así no los montaría, creo, porque tengo tanto montado ya que dudo ya que fuese realmente a montar más, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, os enseño. Esta fue una placa que me hice hace un tiempo con ella. Es una placa de Celeron, aquí lo tenéis, un Celeron A266. Entonces, dejadme que os hable de este famoso Celeron, un poquito por encima. Voy a poner aquí, a ver si lo puedo poner aquí. Tengo Windows 98 instalado. Vamos a ver, a propiedades esta. Ahí tenéis, Intel Celeron Processor, un genuino Intel, que es lo que saca un procesador genuino de Intel. Dejadme que os hable un poquito del famoso Celeron, que creo que podría dar la luz y se vería un poquito mejor. Ahí está. Este Celeron, que cualquiera le podría recordar a que es un Celeron parecido de un Pentium 2, un slot 1. Pero que en realidad esto tiene menos que ver con un Pentium 2 que otra cosa. Es como si cogieseis un... Me ha pillado de que no sé si tengo aquí alguno a mano. Pues no, los tengo guardados. No, aquí solo tengo los 478, los tengo guardados. Es como si cogieseis un MMX y se lo metieseis aquí adentro. Básicamente es lo mismo, solo que con limitaciones, porque este no lleva caché de nivel 2. Es decir, que básicamente este procesador nada tiene que ver con un Pentium 2. Es más, como si fuera un MMX. Además, cuando tú arrancas, el adiós te pone Celeron barra MMX o Celeron guión MMX. Incluye una caché doble de nivel 1 de 16K, pero no incluye caché de nivel 2, por lo que no tiene instrucciones de nivel 2, ¿no? Es un serio problema, porque como bien sabéis, un poco los entendidos en el mundillo, que no teniendo caché de nivel 2, las instrucciones no responden igual, o mejor dicho, no hay un pequeño buffer para las instrucciones. Todo tiene que hacerlo tal y como sale del procesador, por lo que los programas no pueden ejecutarse con tanta solvencia y la multitarea pues incluso funciona peor, aunque igualmente no he notado una multitarea muy mala, pero sí que se nota realmente en comparación con cualquier Pentium 2 de esta misma velocidad, ¿eh? Se nota muchísimo que el Pentium 2 con sus 512K, porque el hermano, el supuesto hermano de este procesador lleva 512K de caché, además de ser un Pentium 2, y incluso la caché L1 es más rápida aún, pero bueno. Como bien digo, un Celeron A266, este perfectamente se puede comparar con un Pentium MMX, es lo mismo. Lo que pasa que el Pentium MMX, aunque no llevaban caché internamente en el procesador, sí que realmente llevaban la caché en la placa. Y yo por ejemplo tengo allá un Pentium, ya lo he mostrado alguna vez, mi Pentium 1, que incluso en el último directo que hice lo tuve por aquí puesto. Mi Pentium 1, el MMX. Bueno, tengo varios Pentium 1, ¿no? Pero el que es el MMX, el que es el MMX, pues ese Pentium sí que lleva caché, lleva creo que son 256, 256K en memoria, ¿no? De memoria en placa. Bueno, y el rendimiento es un poquito mejor que de este ordenador, desde luego, pero...
Este ordenador luego te incluye en algunas cosillas de las placas que realmente están muy bien. Para los que os guste el rollo de que le pongo nombres a las cosas, esto no le he puesto nada aún. Dudo que le ponga hasta que si algún día está montado o se me viene la inspiración, porque a mí se me tiene que venir la inspiración para poner nombres a estas cosas, ¿no? Es porque haya visto algo que me haya gustado, o creo que le puedo poner algún nombre, ¿no? Pues se lo pongo. Sobre todo más cuando las tengo en red y todo ese rollo. A mí me tengo aquí enchufado un Ethernet, pero bueno, eso ya. Ya se verá, de momento no tengo ningún rollo. Le he puesto ahí registrado a Monteiro. Ya que está viendo carreras estos últimos días, pues lo primero que se me vino, mi piloto favorito, pero bueno. Son cosas que vienen aparte. Bueno, pues nada, como decía, la placa es una placa de estas placas con BIOS AWARD. Creo que es una placa Intel, lo que pasa es que no le he visto muy bien el nombre de la placa. No sé realmente bien el fabricante de esta placa. Para entendernos es una placa genérica, así que he buscado manuales, pero no he encontrado 100% manuales de esta placa. Bueno, os puedo explicar un poquito que tiene limitaciones la placa. No acepta disco duro de más de 20 GB, supongo que habrá que meter la actualización. He metido, lo que sí he encontrado es un tipo de actualización para la placa, pero aún no me he metido en rollos de meterla, porque hasta que no encuentre un manual serio que me ponga a buscar, porque busqué un manual no encontré nada, pero igualmente tampoco busqué seriamente, ¿sabes? No he tenido tiempo, pero cuando busque serio y se encuentra un manual, pues a lo mejor la actualizo, no lo sé, No soy yo mucho de actualizar las placas base, porque tengo malos recuerdos de actualizaciones, ¿no? Y si no hay más remedio, bueno, pero bueno. Creo que sí tiene la limitación de los discos duros. Doy por hecho que tenga la limitación de los procesadores, que no le puedan meter un Pentium 3. Me estoy casi seguro que esta placa no acepta Pentium 3. Me han dicho, probé uno que tenía por ahí y no funcionó. Lo que pasa es que no sé si es el procesador o es la placa. Digo, perdón, no es el procesador, es que la placa no acepta. No estoy muy seguro ahí, pero bueno. Decir que este ordenador está datado del año 98, la placa. Y yo le tengo metido esta gráfica. Esta fue la primera NVIDIA que yo tuve, la Riva TNT de 16 megas, que lleva su acelerador y todo el rollo. Además, es uno de los primeros modelos de TNT y original de NVIDIA, no es un modelo de estos de segundas marcas, este es original. Tiene la tarjeta de red y esta sí que venía, que es la Vibra. No sé si lo veréis, pero aquí está la Vibra 16, que esta sí que venía con la placa. Vamos a ver, os explico un poquito por encima. Este ordenador en su día traía una gráfica SIS de un mega sin aceleradora, pero le he puesto esta porque es mejor, desde luego. Es que este ordenador en su día, quiero que me entendáis que este ordenador en su día era de gama baja, pero de gama baja era este ordenador en su día. Baja. Esto era un ordenador de oficina. Esto seguramente, en comparación con otros ordenadores del año 98, tenía que valer casi la mitad que otros ordenadores. Solo por deciros que fijaros que tenía un procesador que tenía ya como 4 años. Porque sí, aunque sea nuevo, no deja de ser un MMX, no normalito, ¿no? Pero bueno, un ordenador que metiéndole una gráfica saca rendimiento. No a lo mejor para jugar a los juegos ya del año 2000, pero sí para jugar a juegos un poco más antiguos. Desde luego ahora los mostraré, le he metido para ir a un juego y tal, y ha funcionado bastante bien. Y bueno, nada. Pues es lo que tenemos. Tenía 64 MB de memoria, aunque la pastilla iba mal, el módulo iba mal, y le he metido otro. Le he puesto uno de 128. Y le he tenido un disco duro de 20 GB. El CD y una disqueta que también le he puesto. Yo solo tenía más que lo que era la placa y las dos tarjetas nada más. Todo lo demás se lo he puesto yo. Y ahí la fuente de alimentación, que es una de 350, creo recordar. Bueno, pues dicho todo el tema del ordenador, vamos a ponernos a... Si coloco la cámara aquí en el trípode. Y os podría poner... Mira, os podría poner, señores, para que vierais. Bueno, aquí me tenéis otra vez. Tengo aquí un disquete que incluyo el AIDA 16, que lo podríamos poner para que vierais un poquito algunas cosillas del procesador y tal. El AIDA 16, pero versión para MS-DOS, que coste. Entonces molaría. Vamos a ver. Creo que lo vamos a ejecutar por aquí, así para no tener que salir del sistema, que también por aquí también se puede ejecutar. A ver. Ah, no, pues no lo va a dejar. Perfecto.
Es que esta no es la versión. Hay una versión que sí deja ejecutarse bajo Windows. Nada, tenemos que reiniciar en MS-DOS. No pasa nada, no hay problema. Este programa es genial, el AIDA 16. Pedazo de programa, vamos a ver si reinicia. Y si no, arrancamos desde cero, porque me da mi carga reiniciado mal. Se ve que por casa queda enganchado del programa. A ver, ahí está. A ver, es un ordenador que no lo he comentado, que al no tener la caché de nivel 2, en Windows hay cosas que... Joder, vamos a ver si podemos pillar el arranque de MS-DOS. Vamos a ver. Vamos a tener que apagar y volver a encender. Un momentillo. Tengo que apagarlo y volver a encenderlo. Ahí está. Deja vivo otros y los clásicos problemas que da esto a veces. Quedad más asco que otra vez. Pero bueno, señores, es el encanto, ¿no? Ahí está, esto es lo que yo quería. El símbolo del sistema. Que antes no sé por qué narices ha salido mal, ¿no? Pero bueno, qué más da. Los problemitas. Ahora sí. Espero que se vea bien más o menos. De todas maneras, esta escena a lo mejor le bajo un poco, porque esta cámara coge mucho brillo de la pantalla. A lo mejor a esta escena le bajo un poco el contraste para que se vea mejor. Ya veré una vez que lo ponga en edición, ya veré cómo lo hago. O sea, que lo cargue. ¿Y qué estaba comentando? Ah, sí, estaba comentando sobre el tema de la caché. Vamos a ver, el ordenador lo que le pasa es que los procesos de alta carga de CPU, por ejemplo, cuando está cargando un juego, cuando está haciendo algo muy potente, el ordenador normalmente hace cosas muy distintas a las que haría quien haya trabajado con un Pentium 1, un Pentium MMX, sabe de lo que hablo, porque estos los Pentium 2 no los hacen, pero los Pentium 1 sí. Se tienden a bloquear enteros, a quedarse que no se mueve ni el bloqueo de las luces del teclado, la lucecita del bloqueo se mueven. No, y realmente no es que el ordenador esté pillado, sino que el ordenador da lo que da y lo primero que hace es bloquear teclado, ratón y tal para intentar ahorrar recursos para trabajar lo que hay en pantalla. Trabajar los procesos principales que hay en pantalla, que estamos haciendo en ese momento. De todas maneras, esto me recuerda mucho, por ejemplo, cuando los sistemas de Epochor, esto sí a lo mejor os puede sonar más. Sistemas, pues yo que sé, Pentium 3, Pentium 4, que cuando le tenemos enganchado un pinche wifi y el ordenador se sobrecarga, lo primero que suele hacer es liberar los USBs para intentar coger recursos, ¿no? Pues esto es algo, hace algo lo mismo. Lo que pasa es que el problema es que, ya os digo, si el problema es el no tener caché. Es el mayor de los problemas que tiene este ordenador, el no tener caché. El no tener caché mata al ordenador directamente, no tener caché de nivel 2. Bueno, ya lo he repetido muchas veces lo de la caché, pero lo digo que es lo que más de menos he hecho en este ordenador, ¿no? Porque pero yo más, muchas veces más recuerdo como si... Es como si... La sensación que a mí me da tocar este ordenador es como si estuviese en un Pentium 1, pero algo pero como más rápido, ¿no? No tan lento como un MMX, se nota de que va fluido. En algunos procesos sí que noto hasta el MMX mejor, hasta el Pentium mejor, pero sí que en procesos normales lo noto muy suelto, sobre todo por eso de que lleva GP y todo el tema, y lo noto súper bien, pero sí que luego a la hora de procesos ya de juegos, ahí sí que ya que la historia cambia por todos lados, ¿eh? Ahí ya casi el MMX que tengo va mucho mejor, ¿eh? Pero bueno, va a estar igual a los dos, más o menos. Bueno, ahí tenemos un Convicton, que es este de la gama, y lo que yo quería mirar era esto, a ver si lo encuentro, espera un momento. Ahí está. Era para mover el... Espera un momento. Vaya. Un momento que voy a cargar porque esto no me va a funcionar bien. Además, esto lo que he hecho ha sido guardar un registro de todo, pero como el disquete te lo tengo protegido contra escritura para evitar de que se joda. No, un momento. Bueno, vamos a ver. Vale, ahora funciona bien. Es que antes. No, antes lo que pasa es que le he dado mal ahora.
Ahí tenemos, no sé si ya te digo, no sé si está viendo muy bien, pero ahí tenemos un giro en Intel, slot 1. No coge el serial del CPU, a veces esto no lo cojo, otras veces sí. Lo que yo creo que veáis lo de las cachés. Bueno, aquí dice que soporta el MMX. Esto es, bueno, esto es lo de la. Esto es lo de la tarjeta gráfica, bueno, esto es lo de la BIOS, BIOS basada en el 99, datada en el 99. Muchas veces esto del 99 era más el año que le programaban, porque realmente estas placas no salieron en el 99. Mejor dicho, estas placas están datadas de que se fabricaron en el 98 y se vendieron en el 98. Yo nunca he entendido muy bien el por qué les ponían 99 a las placas, porque realmente esta placa no es del 99. Mejor dicho, pude ver el sello del ordenador y el ordenador estaba datado en el 98. No estaba la placa datada en el 99. Esta placa está construida en el 98, pero bueno, es lo que había en. Bueno, pues no veo lo de las caches ahora, pero bueno, ya os digo que creo que tiene caché de nivel 2. Además que me lo he debido de saltar, seguro. Bueno, lo de la gráfica, de ahí tenemos. Vídeo de memoria 16 megas. Super VGA, acelerador, la NVIDIA arriba TNT. Bueno, este es el monitor, detecta el monitor. Ahí me lo va a decir ahora, ya veréis. Ahí está el Sony Triton, bueno, Sony, en este caso el CPD420GS. Esta es la tarjeta de. Ah, bueno, mira, le hemos dado y se me ha ido, espera un momentín, porque esto lo tiene que detectar. Ahí está la tarjeta de sonido, ahí detecta una Pro y una 16, detecta también la Vibra 16. Ahí está. De esta también la Aldip, que es la emulación esta que hace. Bueno, la emulación no, que lo hace de manera real, ¿no? De luego no emula nada esto. Bueno, esto es lo de los CD. Parece que yo me he saltado lo que quería ver, porque no sé dónde lo dice. Lo de la caché, no sé dónde lo dice ahora, pero sé que lo dice. Bueno, pues no sé por qué lo dice, pero debe decir. Desde luego no me tiro este programa aún con este procesador, pero bueno, suele decirlo. Bueno, vamos, que si no se nos va el tiempo de probar alguna cosilla. Vamos primero a arrancar Windows. Ahí está el disco duro leyendo. Está arrancando Windows 98. Bueno, este, que no lo he comentado. Ahí suena. No lo he comentado, pero la tarjeta Vibra de sonido que lleva de los últimos modelos son de las que ya llevan todo metido en el chip. Por lo que, bueno, pues el. Yo no lo he escuchado muy mal, desde luego, pero sí que en algunos tonos se puede llegar a notar de que no es la Zoom Master 16 con más calidad. Estas ya eran esos modelos que ya no sabían ni cómo darle más vida a la 16. Que fíjate que cuando salió este modelo ya había otras tarjetas. Pero bueno, era lo que había. De todas maneras tampoco suena tan mal, ¿eh? Como esto, suena bastante, bastante bien. Tengo por aquí instaladas algunas cosillas. Le he instalado por aquí, vamos a ver, ya un juego y tal para que veáis ahora cómo funciona. Ahora lo abro. Y por ejemplo, podríamos poner un MIDI. Y el MIDI lo que no tengo ninguno, pero lo podemos meter por aquí. Veis un poquito así el rendimiento del sistema. Un poquito meterme a mi servidor y abro un MIDI. Aquí me estoy conectando a mi servidor. Vamos a abrir un MIDI. Por ejemplo, podemos poner algún MIDI por aquí, a ver qué me encuentro. Por ejemplo, tengo por aquí el passport.mid, por ejemplo, si os parece. Así suena la Vibra 16. Vamos a hacer un poco de multitarea. Vamos a
A ver, aquí veis que hemos hecho un poquito de multitarea. Hemos estado, por ejemplo, quedando aquí en el RAR de una canción mientras reproducíamos el MIDI y abríamos unas hojas de navegador. Esto para que veáis qué tal va. Ya os digo, procesos lógicos pequeños, va muy bien el procesador y tal, y se nota de lujo. Bueno, tampoco. Está bastante bien lo que ya hemos hecho, vamos a ver. Por ejemplo, podemos reproducir algo de música también, aunque esto no. A ver, esta no, perdón. Esta. Tengo aquí un mix de Alicia Dragon. A ver. Aunque bueno, esto tampoco es que tenga un mérito de reproducir MP3. Un poco para que veáis cómo se escucha la vibra. Este es un tipo que tiene hecho un mix de lo que sería la Alicia Dragon que hizo. Supongo, no sé si conocéis el juego, pero es un juego de Mega Drive. Y estaba dedicada para Mark, que es el que le gusta mucho. Ahí está. Bueno, si lo queréis está por YouTube. Vamos a ver qué podemos abrir. Por ejemplo, mira, hemos estado hablando de MIDI. Voy a abrir un juego que tengo por aquí. Tengo por aquí un juego japo. A ver, que lleva MIDIs, que va con MIDIs, ya veréis, un juego del variable Geomar. Vamos por ejemplo a poner una. Vamos a poner por ejemplo una práctica. Esto va por MIDI, señores. Vamos a ver si lo cargas, si se peta un poquito, ahí está. Me toco para poder practicar combos y todo, ¿vale? Pero quiero escuchar un poquito la música, es todo con MIDI, claro. Bueno, pues esta es la síntesis que tiene la Vibra 16. Vamos a ver qué pudiéramos poner por aquí más, un poquito. Vamos a ver. Luego te van a estrenar un vídeo más de este ordenador, seguro. Mira, por ejemplo, tengo por aquí. Es que tampoco es que haya puesto una barbaridad. He estado probando algunos juegos un poquito potentes. A ver qué tal funcionaban. Mira, por ejemplo, tengo expuesto el FIFA 2000, ya juegos más potentes de la época, un poco lo que he sacado. Potentes, pero que sabía que podían funcionar aquí. Porque a lo mejor consumían un poco menos, pero por ejemplo, he probado el FIFA 2000, más o menos funciona. He probado el Grand Prix 3, ese ni de coña, ese juego jugando con un jugador. Estamos hablando de un juego del 98, a un detalle mínimo, jugando con un jugador. Y en el modo ese de resolución tan extraño que hay, que intenta que vaya un poquito mejor con algunas aceleradoras, en modo de 512p, tampoco funciona bien. Y he probado también el NBA Live 2000 y le pasa más o menos lo mismo. Y lo único juego que he conseguido que vayan bien, pues son juegos tipo el Variable Geomas o algún juego de MS-DOS, ¿no? Eso ha sido lo que más he conseguido que funcione bien este ordenador. Pues ya os digo, si tuviera menos la caché, pues iría en los juegos, ganaría muchísimos frames, Desde luego que con poco. Pues nada, señores, es un poquito de esto. No vamos a poner nada más porque no creo tampoco que el vídeo se alargue una barbaridad. Hemos visto un poquito qué tal funciona el ordenador. Luego pues a lo mejor podré traer algunas cosillas más del PC. A un juego más, ya de que siga haciendo pruebas. De momento es que está haciendo muchísimas pruebas, pero tampoco así con juegos, ¿no? Con juegos hechos alguna y tal. Ha sido más de viendo qué piezas le ponía y tal. Así que nada, lo vamos a dejar aquí. Como bien digo, no quiero que se alargue el vídeo. Luego pues traigo un vídeo más pues probando algunos jueguecillos, ¿no? A ver qué tal, qué consigo sacar por aquí. Pues ya os digo que he probado algunas cosas, pero no he dado tiempo a mirar la tarrina. Que lo voy a hacer una cosa. Fijaros la tarrina que tengo aquí. Aquí hay juegos para probar a tal. Y aquí no están todos, hay más por ahí. Así que fijaros si tengo juegos ahí para poner el tornador y para poder un poquito ver el rendimiento que tiene.
Y luego pues también traer alguna prueba de vídeo, que por ejemplo me recordaba el otro día el amigo Rodrigo en su canal, que estuvo haciendo alguna prueba de vídeo con... A ver, te diría tu canal Rodrigo, pero es que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Pero bueno, me acuerdo, lo pongo en la descripción. Bueno, pues estuvo haciendo alguna prueba con algún vídeo y tal, reproduciéndolo en su Ciris. Así que bueno, pues sabéis si puedo también traer alguna cosilla aquí en el Celeron antes de que lo quite, porque una vez que lo quite, pues lo guardaré y tal, y lo pondré de vez en cuando. Pero ya digo que ahora estoy testeando placas y tengo un par de placas y más que testear. Tengo otro Celeron que testear y tengo un par de K6 también más que testear. Así que pues iremos trayendo estos próximos días testeos de placas base y un poco viendo qué tal funcionan, ¿no? Porque a lo mejor este sistema luego tan pronto está así, lo ventilo y le meto otra cosa, ¿no? Así que esto no está ni de nariz está para largo. Lo que pasa que bueno, le voy metiendo cosillas, me entretengo y de paso pues voy haciendo algunos vídeos, señores. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado y nada, y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, chao y adiós.